Hola, hola chicas, bienvenidas de nuevo a este su canal. Hoy les traigo un muestrario de cómo hacer una uña para que la pongan en decoración con cualquier tipo de ser. Lo que vamos a hacer es diferentes tipos de flores con acrílicos como para esta primavera. Aquí estoy utilizando un tono amarillo que yo mezclé de la colección Skin de Fantasy Nails con un tono amarillo como un poco fosforescente. Y vamos a hacer una flor mezclándola con pétalos color amarillo. Aquí les estaré mostrando cómo. Y disculpen por no haber subido videos en hace tiempo, pero es que estaba un poco apurada y ocupada. La segunda flor utilizaré un tono rojo también de la marca Fantasy Nails y ustedes pueden mezclar los tonos que más les agraden o que tengan también. Esto es como para utilizar acrílicos que a veces tenemos arrumbados que no utilizamos y se ven padres así mezclándolo con diferentes tonos. Aquí en la uña que les estoy mostrando tengo como base un tono acrílico blanco para que resalten las flores. La parte en medio, como ven, agregué una perlita de como tipo Swarovski y aquí están viendo cómo estoy haciendo unos pétalos de hojas verdes mezclando dos tonos. Todos los acrílicos que utilicé aquí son de la marca Fantasy Nails. Creo que tiene una página web donde pueden ver los tonos. Yo no me lo sé exactamente el nombre de ellos, pero si quieren les dejo en la parte de abajo de la descripción los tonos que utilicé, pero con dirección de la página, ya ustedes lo buscan. Estoy haciendo flores un poco distintas. Ustedes pueden hacer lo que mejor les parezca, pueden hacer simplemente los petalitos y ya, y pueden poner diferentes tonos o tonos fosforescentes. Ya ves que estamos en primavera, ya se utilizan toda esa clase de colores. Al último decidí ponerle unas líneas negras para que se viera un poco mejor y que tuviera más, como más realidad la flor. Espero les haya gustado, chicas. Una disculpa como les dije anteriormente y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego, chicas. Saludos.